Esta rural involucra a todos los sectores y actores del centro de la provincia de Entre Ríos. Las instituciones, con el municipio local trayendo los atractivos, el INTA con grupos y programas y productores en vivo trabajando y mostrando sus actividades, la Escuela Centenaria Agrotécnica Justo José Urquiza con un tambo demostrativo mostrando todo el ciclo de producción desde el tambo hasta la industria que hacen en la escuela. Tenemos también el Mercado Popular, que es una brillante iniciativa que reúne a una treintena de emprendedores de Villaguay que están exponiendo sus actividades en este predio. Están también todas las empresas de maquinarias agrícolas, prácticamente todas las que están en el mercado exhibiendo sus herramientas, las automotrices, los productores van a encontrar aquellos que brindan servicios para el agro, vendiendo artículos rurales, lo que hace a emprendedores, porque casualmente en este ámbito, en septiembre se hace el encuentro artesanal regional de la Asociación de Artesanos y muchos de los que van a estar en septiembre ya vienen en la rural. El día lunes es el día de la venta de reproductores. Aquí están las principales razas con las cabañas más destacadas de la provincia. Angus, Hereford, Bradford principalmente. Tenemos una venta que se va a realizar a partir de las 10 de la mañana con mucha expectativa, porque partiendo del antecedente de hace algunos días en Palermo, los reproductores valen entre un 30 o 40% más que el año pasado. Y eso se va a ver el lunes en pista, ya se está observando en la jura que realizan desde el viernes cada una de las asociaciones que son responsables de elegir los mejores reproductores que se venden el lunes 7 en Villaguay.